Continuamos aquí en directo con todos los espectadores del canal internacional, página web y nuestras queridísimas redes sociales. Seguimos en directo desde Punta Llana. Aquí estamos viendo a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, un año más aquí en este atrio del ayuntamiento, donde se va a producir lo que se llama el acto más estelar. Y además quiero contaros una breve anécdota histórica. Se dice que hace 31 años aquí se organizó la primera cabalgata de reyes. Fue en el año 1984 exactamente cuando se vino realizando esto. Y hace exactamente 8 años aproximadamente se viene entregando la llave mágica del municipio de Punta Llana, para que todos los reyes que están aquí entren a las casas de los niños y niñas que se han portado estupendamente durante el 2014 y que en este 2015 lo empiecen con esa positividad. Y como siempre, pensando en positivo. ¡Saludad, Melchor! Aquí está Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí están. Y sus pajes que le están acompañando en una fiesta en la que se va a producir en tan solo unos instantes. Ya vemos aquí que los hinchables están preparados. Y sobre todo, los pajes que están ahí, que vienen a ver a los Reyes Magos de Oriente. No nos queda nada, señores, los pajes ya están aquí, los pajes que acompañan a sus majestades los reyes, y nosotros aquí en DPS Televisión llevándolo en directo para todos ustedes. Y aquí espera la batucada Zambara. Están los Reyes Magos que vienen de Oriente desde muy lejos para traernos todos los regalos. Y atención, porque se va a producir la estallida.
Buenos días, tardes ya a todos y todas, sobre todo a los más pequeños, a los niños y niñas. Majestades, sean bienvenidos al municipio de Punta Llana. Sé que hoy tienen mucho trabajo, que solo pueden estar un momentito porque tienen que seguir por el resto de la isla. Decirles que nos hace muchísima ilusión recibirlos cada año, es un honor para nosotros. Y por la parte que no corresponde al ayuntamiento, creo que todos los expedientes estaban en regla, los niños y niñas se han portado más o menos bien. Y por parte del ayuntamiento solo nos falta hacer la entrega oficial de la llave del municipio para que sus majestades esta noche entren a todas y cada una de las casas de Punta Llana sin que quede ninguna por detrás. Así que para hacer la entrega le paso la palabra al señor alcalde y será él quien les entregue la llave. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí en este municipio de Punta Llana. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Aquí tenemos la fila ya formada, todos con sus cartas. He preguntado por lo menos a los primeros de la fila, dice que se ha portado muy bien. Yo estoy seguro de ello, doy fe, que los he visto al igual que Goretti durante todo el año y se han portado muy muy bien todos. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, tanto los niños como los mayores también, que hemos intentado portarnos bien durante todo el año. Bueno, le vamos a hacer, chicos, la entrega de la llave para que puedan entrar en las casas. Por esto de la magia de los Reyes Magos, pueden entrar. Ustedes no los van a ver de ninguna de las maneras, los van a ver, pero sí, no los van a ver. ¿Te vas a quedar despierto? No, te tienes que dormir tempranito, a las 10 de la noche todo el mundo durmiendo, como muy, o a las 9, como muy tarde. Por lo tanto, si se han portado bien, como decía Goretti, los expedientes están todos correctamente, y hacer la entrega, y esta noche dormirse tempranito, y por la mañana, eso sí, levantarse temprano también para ver los regalos. Por lo tanto, pasamos a entregarle la llave a los Reyes para que esta noche puedan entrar y dejar los regalos a los niños. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues ahí está el gesto que se produce todos los años. Se entrega la llave al Gaspar, al Rey Central, y ahí los pajes acompañan, como siempre, a todos y cada uno de los Reyes Magos. Ya la llave está entregada, la batucada va a comenzar a tocar para amenizar la entrega de cartas. A ver, ya la llave en su sitio. Pues nada, comenzamos con la entrega. Gracias.